Le damos la bienvenida a don Diego Santos Márquez, que es segundo de intercalario de OGE y lleva la Consejería de Cultura, entre otras cosas, que no vea que hay que trabajar muchísimo. Bueno, bienvenido a este estudio. Gracias, ¿Qué buenas tal? tardes. Bueno, es muy interesante todo lo que se refiere a la cultura. En OGE me consta que estáis haciendo muchísimas cosas culturales y ahora aún más que hay que daros la enhorabuena por vuestra unión ahora junto con el Ateneo de Málaga y OGE, o sea que es un dato muy importante. Y también hablaremos de un libro infantil muy bonito, que claro, yo me hubiese gustado estar ahí en OGE y asistir a todos los eventos tan bonitos que hacéis, porque la feria fue deliciosa, la feria de OGE, y me gustaría estar en todos vuestros actos, pero bueno, como no puede ser, pues si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿no? O sea que tendríamos que jugar un poquito con todo esto para dar toda la información posible a todos nuestros telespectadores. Así que comenzamos hoy hablando de este libro que quizá va a tener lugar más recientemente, el libro este infantil. Efectivamente, la idea es no, tenemos preparado para el viernes a las 6:30 de la tarde en el salón de uso múltiple del ayuntamiento. Y como bien has dicho tú al comenzar, el tema de la cultura es un tema muy importante y queremos potenciarlo, y de hecho lo venimos potenciando ya desde hace ya 4 años. Estamos luchando codo a codo para que OGEN sea una referente cultural también en la costa y la provincia de Málaga. Y una de las, quizás cuando llegamos, yo llegué al ayuntamiento, una de las cosas que vi o que observé que faltaba era un poco la historia, ¿no? La historia de OGEN, que siempre todas las reseñas históricas y lo que ha vivido en nuestro antepasado, pues no había demasiado. OGEN, por desgracia o por lo que fuera, tanto en la guerra civil como después, en la época de la dictadura, se perdieron muchos papeles. Entonces, una de las cosas que se ha intentado desde el punto de vista cultural es recoger documentación para que OGEN tuviera documentación. Se hizo en el Museo del Molino, porque OGEN es un sitio donde había 7 molinos y no había nada ya. Sin embargo, entonces había que hacer un museo. Se hizo en anteriores corporaciones, se Y que se han hizo hecho muchas cosas dentro del como museo. Hemos asistido a exactamente. exposiciones de pintura Allí con muchos artistas. no para de ver exposiciones, y había algo también que fue terminando también la pasada legislatura, que era el tema del aguardiente. Los más antiguos, los más mayores, conocemos a lo del aguardiente, pero la juventud se tiende a perder todo eso. Entonces necesitaba un espacio aquello. Entonces, en el propio Museo del Molino hicimos una sala museo para el aguardiente, donde se contaba la historia y la leyenda de algo que ha sido significativo en el municipio, ¿no? Pero volviendo a tu Sí, bueno, que pregunta. la pregonera, por cierto, que la pregonera de la feria este año, Rosalía Castillo, bueno, se sabía la historia divinamente, Efectivamente, la verdad es que sí, se lo sabía bastante bien. Entonces, hay algo importante que es los niños. Los niños, que entonces queríamos empezar a recopilar esa historia, pero hacerlo también desde el punto de vista para los niños. Entonces, de ahí nace este proyecto, Nico y Lena, que es el título, La Cueva de la Bueno, Media buenísimo. Luna. Bueno, vamos a enseñarla aquí a cámara, qué precioso. Efectivamente. Y ahí lo que reflejamos y queremos contarle a los más pequeños, un poco la historia de OGEN a través de estos dos personajes simpáticos, que son dos hermanos que no se llevan muy bien, pero que se unen mucho cuando les surgen distintas aventuras. Y lo que ellos sí luchan conjuntamente es que el pasado de OGEN, la historia de OGEN, no se olvide. Sea que es una historia real, que no Efectivamente, es no. ficción, es real. Ahí va a haber, lógicamente, está ambientado en distintas épocas de OGEN y también época de Andalucía, pero con fragmentos y cosas que tienen que ver con OGEN, ¿no? Entonces, no es el libro de historia puro y duro, porque estamos hablando de una ilustración, de algo contado, algo real, con un cuento, pero que tiene sus parcelitas, su segmento, todo de cosas de historia relacionadas con el municipio. Yo creo La que a los idea es niños le fantástica. va a venir muy bien, sin dudar que es lo primero, que es una apuesta por el fomento de la lectura, ¿no? A los Y niños también por que. amar su ciudad, Claro, ¿no? Por amar a OGE, claro. que cuando ellos lean su historia, también le Claro, cojan más cariño a su tierra, a su pueblo, a efectivamente. su ciudad, ¿no? O sea que de Yo alguna creo manera que va a ser se une todo. muy interesante,
Y el viernes a las 6:30, pues lo vamos a tener allí en el. Vamos a incluso ese primer día vamos a regalarle a todos los niños que asistan un ejemplar. Después ya se va a comercializar con una distribuidora y todo lo demás. Y va a estar en la red de bibliotecas públicas de la Junta de Andalucía y en distintas tiendas de libros. Pero en este primer acto, a todos los niños que asistan allí a esta Lo presentación. tendrán de regalo. Y vamos a tener allí a Nico y Elena. Ya lo verán los chicos. Quiero decir eso. Bueno, luego me mandáis fotos. Lola, que es una experta, que está aquí ella, la de comunicaciones. Luego nos mandará la fotito para ponerla, para los niños que lo veamos. Y bueno, está el ilustrado con el pueblo también, la iglesia, ¿no? Está muy, ¿ves? Las casitas típicas Efectivamente. blancas. O sea, es la vista que tenemos cuando subimos a Ojé, es la vista que tenemos, exactamente igual, representado. Los autores de este libro, Francisco Flores y Eduardo Parra, González Parra, pues la verdad es que han hecho un trabajo inmenso. Son dos periodistas que se han volcado con esta historia, con este proyecto. También tengo que decirles, un proyecto que inicialmente una compañera mía y hoy diputada, Estefanía Merino, empezó el tema intentando luchar con este tema y hemos logrado ya llevarlo a, digamos, es como si fuera un embarazo, para pues ya da luz el viernes, ¿no? El Este concierto es embarazo. también la misma, ¿no? Está todo allí, ¿no? La sala Va a ser en el Salón de Ultra Múltiple, donde, Mira, bueno, el autor y todo, ¿no? ya Los está el niños, todo, autor, ¿no? los niños, y ya te digo, Pues a bueno, ver, esa incluso vamos a llevar, entrada, en serio, va a aparecer allí Nico y ¿qué Lenta. aforo tiene? Aquello tiene sobre 150 personas sentadas, de pie, pues puede haber bastante más Más, ¿no? Bueno, gente. pues es un tema que lo podéis anotar en la agenda por si alguna mamá quiere llevar a su niño para que asista Muy bien. y fomentar también la lectura, también es importante. Claro, Y siempre. bueno, otro tema también importantísimo que yo le daba la enhorabuena es por esta unión con el Ateneo que ha tenido lugar muy recientemente, o sea que eso está recién firmadito, ¿no? Efectivamente, los primeros días de octubre, el 6 o el 7, llegamos a cerrar ya el acuerdo y la firma en el Ateneo para que Ojén sea una extensión del Ateneo de Málaga en la provincia. Esto es para mí, como amante de la cultura, para mí es algo fundamental, algo que va a llenar a Ojén y le va a dar ese toque que se anda buscando de que Ojén sea un sitio cultural también. Y lo vamos a estrenar, o se va a estrenar, la presentación del propio Ateneo va a ser el próximo sábado a las 7 de la tarde en el Salón también de Usos Múltiples, en el mismo sitio donde se va a estrenar, se va a presentar el libro. Y allí lo va a hacer con un concierto de la orquesta Pro Música, donde va a haber más de 40 músicos allí y va a llegar el sonido aquí A Marbella y a a San Pedro, vamos, seguro. va a llegar a. Y la verdad es que estamos muy orgullosos porque se van a hacer muchas cosas. Vamos a tener la posibilidad y la facilidad de traer cosas culturales a Ojén y también Ojén acercarse allí al Ateneo, porque una de las cosas que tengo ya media cerrada con el Ateneo es hacer el día de Ojén en el Ateneo, que también es importante que la gente de Málaga conozca las cosas de Ojén, las peculiaridades, la gastronomía, los bailes, la cultura que podemos, Claro, porque todo, porque vamos a bueno, hacer vosotros ruido, que vamos a hacer también ruido en eso Málaga. mucho lo del flamenco, ¿no? Eso, Cuando tenéis claro. también que eso se llena de gente, el aula del vino, que, o sea, que hacéis mucho ojeando. Ojeando Es que no festival, habéis parado, o claro. sea que. Entonces, todo eso queremos llevarlo, aunque sabemos que es conocido, queremos llevarlo un día allí a Málaga. Un día que Málaga, el Ateneo propiamente dicho, se va a hacer el día de Ojén, se va a abrir a Ojén, ¿no? Entonces, para que cualquier ciudadano de allí, de Málaga, que no haya tenido ocasión, pues va a ver flamenco, va a ver ojeando, va a ver hasta los churros mojados que nos lleva allí. Gracias, bueno, un poquito de todo, bueno, verdad, sí que eso atrae también mucho porque, claro, vivimos también del turismo y el turismo es Claro. importante que darle también actividades, no solamente, claro, por supuesto, primero las Claro. personas que viven allí, los que son de allí, Claro. ojenitos y ojenitas, que por cierto, que ojenitas más guapas que hay allí en Ojén, que en la feria, vamos, Claro. hemos alucinado con los trajes y todo, pero realmente la cultura es muy importante Claro. y todo va unido, así que también para el turismo Claro. que vive y que está allí también es importantísimo. Yo la verdad doy la enhorabuena una Bueno, vez más muchas a Ancara, a gracias. todo el equipo de gobierno, Qué va. porque está haciendo cosas muy bonitas y que le invito cada vez que quiera a informarnos, no Oh. solamente para la televisión, sino también para nuestro radio oyente, que tenemos Muy muchísimo bien. y que nos está siguiendo Radio Mediterráneo, así que le mandamos un saludo y le invitamos también a que vayan al concierto. Muy bien, ¿Le muchas gracias. parece? Perfecto, Bueno, pues estáis ha invitados. sido un placer Gracias. y ya pues informaremos, ya nos da su palabra de que nos va a Perfecto, informar de de todo, todo, de todos los actos de todos los actos culturales culturales. vas a tener la información para que los Estupendo. oyentes y radio oyentes puedan estar al día. Pues ha sido un placer, yo creo Muchas ya gracias.
me quedo yo, como me siento muy niña, me quedaré con Por un libro supuesto, para leerlo. lo he traído Así para ti. que me gustaría que me lo firmara, me lo como concejal de cultura del Ayuntamiento de Ojé, y así me quedará ya también en la biblioteca para mostrarlo ya pues a mis nietos cuando los tenga. Muchísimas gracias y seguiremos informando desde este canal de televisión y también a través de Radio Mediterráneo. Estaremos aquí informando de todo lo que nos quieran transmitir las personas que llevan a cabo este trabajo tan bonito. Vale, Enhorabuena. muchas gracias a ti. Hasta luego.